Cordial saludo televidente, los saludamos acá desde el sector de la carrera cuarta con calle 14, lugar donde comenzó la obra de mantenimiento de la malla vial. Recordemos que días pasados el alcalde del municipio de Cartago, Víctor Álvarez, estuvo anunciando a través de sus redes sociales el inicio de estas obras bien importantes que lo que generan es un bienestar y una calidad para poder que los diferentes personas se puedan movilizar de mejor manera por este punto céntrico del municipio de Cartago. Quisimos también preguntarles a los cartagüeños qué les parece, cómo creen que quedó esta obra. Y miren las siguientes apreciaciones. Pues la verdad, pues quedó muy bonita, ¿cierto? La malla vial ya no hay tanta obstaculización de tráfico, ya es más rápido, no hay huecos y quedó bien, sí. En resumidas cuentas, todo quedó perfecto, sí. Lo único que quedó fueron los andenes, que los andenes sí están en mal estado, ¿sí? Mantenimiento de los andenes. El mantenimiento de los andenes, y de pronto hay partes donde quedó mucho hueco y eso hace que la moto se vaya y provoque accidentes. Digamos como en la calle 17 con cuarta, volteando, ahí quedó un hueco que se llena de agua y puede obstaculizar el paso de una moto y provocar un accidente. Buena, muy buena, de primera, si así fueran todas las calles estaríamos súper bien. Estamos sufriendo acá con mucho roto, mano, quedó muy buena. ¿Se han presentado accidentes en ese sector? No, no han presentado en el momento, no. Pero se veía que también los conductores tenían que maniobrar mucho. Sí, claro, sí, tenían que darle el gusto mucho roto, pero ya gracias a Dios y a la buena gente quedó bien. Pues en estos momentos los trabajos anteriormente de la empresa municipal les quedaron muy malos, muy mal hechos. Ahora que viene con esta reforma acá, de esta nueva pavimentación, ahora están rectificando todos los malos trabajos que hicieron de la empresa municipales. Y en materia de conducción, esto mejora evidentemente y disminuye el peligro a la hora de que cualquier persona que transite por aquí en sus vehículos ya no se encuentra con los huecos que habían. No, ahora ya va a quedar muy bueno porque ya las mejoras sí se ven. A la legua se ven los trabajos buenos que están haciendo. Esperemos que terminen bien, así como ellos saben trabajar. Bueno, y esas eran las apreciaciones de algunos cartagüeños que transitan por ese sector de la carrera cuarta. Recordemos que estas obras iniciaron desde el sector de la calle 14 con carrera cuarta y llegan hasta acá, hasta el sector de la calle 20 con carrera cuarta. La verdad, como ustedes también han podido evidenciar en las imágenes, que de muy buenas maneras, los trabajos que se han venido adelantando, principalmente en el sector de la carrera cuarta, entre calles 18 y 19, ya están ahí finalizando estos trabajos de reposición de la malla vial y de otros trabajos que tienen que ver con referencia a en Cartago, para que entonces de esta forma ya quede este tramo del municipio de Cartago, carrera cuarta, desde la calle 14 hasta la calle 20, totalmente finalizado, y así garantizar que haya una mejor movilidad, seguridad y mejoramiento en la calidad de, al momento de conducir, de todos los cartagüeños. Esto es un informe que realiza Sebastián Bedoya Arias en la cámara Juan Franco para CNC Noticias.